Muy bien, seguimos aquí en el living y le damos la bienvenida a Cecilia Oliveto. Ella es profesora de danzas, especializada en ritmos caribeños y afroamericanos y mucho más. Eh, tiene gimnasio, danza, bueno, muchos años de trayectoria Cecilia. Y ahora participando del Tandil Baila. Exacto, buenas tardes para todos, Ceci, buenas Bienvenida. tardes. Gracias por recibirme. Sí, así que estamos con la organización del Tandil Baila, primera edición, lanzamiento ahora, fue, empezamos el domingo pasado. Y bueno, así que tratando de que todos se enteren y se puedan anotar e inscribir. Tandil Baila que está organizado... Este, por la subsecretaría de Cultura y Educación. Y bueno, y vos con toda tu experiencia este, llevando un poco adelante el, el proyecto. Sí. ¿Cómo fue esta, esta primera edición? La verdad que superó expectativas. ¿eh? Hoy, bueno, ni Micaela ni Alejo nos pueden estar acompañando porque tenían otros, uh -huh. otros eventos. Pero sí, estás a, el proyecto sale desde desde Dirección de Cultura y superó nuestras expectativas la primer barrial que fue en San Pacífico, Vigitalia, uh -huh. y bueno, muchos inscriptos, mucha gente Porque que acompaña Fue así como muy con, con poco tiempo. Es una realidad, sí, fue un proyecto que se lanzó bastante pronto en la sí. primer regional, por eso bueno, estamos teniendo más inscriptos en las regionales próximas, más cerca del mes de octubre, ya fines de octubre, noviembre, uh -huh. así que nada, pero mucha gente en, eh, enchufada, contenta con el proyecto. Qué lindo, y bueno. No, a ver, ¿a qué hora arrancó? Contame más detalles. Empezamos a las 5 de la tarde en el sí. Salón de San Pacífico. Eh, bueno, había grupos inscriptos, bailaron danzas árabes, ritmos latinos. Porque era abierto es, a todo. Exacto, uh -huh. multirritmos y categorías también. Desde, yo siempre digo: a partir de tres años hasta siempre uno puede anotarse en el certamen. Y hay dos modalidades, puede ser tanto exhibición como certamen de competencia. La idea es que todos que los que bailan puedan ah. participar y sumarse en la propuesta. ¿Y quiénes estaban en el jurado? Eh, estamos contando con eh, Cristina Miranda, uh -huh. que bueno, ya tiene una trayectoria grande dentro del ballet municipal, eh, Paloma Ardizone, que estaba como reemplazo de Delfina Pisani, y Maximiliano sí. Lista, ellos son el, el nombre así del de grupo. En uno de los encuentros también va a estar Sandra Costiac como jurado artístico. Claro, Así que Sandra sí. que tiene toda una trayectoria en, en lo que es este, la parte escenógrafa, de vestuario y todo Tal eso. Tal cual. Eh, contame Cecilia, bueno, ¿cómo fue? ¿Quiénes llegaron? ¿Cuántos llegaron a la final? ¿Cómo fue esa modalidad? La, la, el planteo que tiene el certamen es que dentro de cada regional, el grupo que alcance los 70 puntos... ...tiene acceso a poder pasar a la final, que va a ser una gran fiesta... En el punto de encuentro del Murallón del Dique. Uh -huh. eh, y bueno, y ahora tuvimos tres finalistas con más de 70 puntos, primero, segundo y tercer puesto, tres escuelas diferentes. Así que. Escuelas de danza se presentaron. Sí, escuelas también? y profes, sí, sí, muy bien. Estuvieron, bueno, en primer puesto eh, Patricio Branca, María Guerra, segundo puesto, ahí con una centésima ah. nada más con gimnasio estatus, con un grupo infantil. Nada, sí. Fue muy lindo todo, estaban muy bien lookados. Muy, muy lindo el trabajo que están haciendo. Qué bueno. ¿Y ahora la próxima edición es cuándo? Este domingo en uh -huh. el Club Defensores de Cerro, Barrio Las Tunitas. Sí. Eh, ya tenemos ahí varios inscriptos también con otras disciplinas. Eh, lo creo que lo más lindo es cómo se visibilizan distintos ritmos, el trabajo que están teniendo cada profe, cada grupo. Es algo claro, bonito. Porque además se van preparando, si bien eh, muchos ya trabajan durante el año, pero bueno, es darle este, especial atención a eso que quieren presentar, ¿no? Exacto, creemos que es una buena época porque quien no tiene preparado algo para sus muestras de mitad de año, julio, agosto, están ya en camino a trabajos de fin de año. Entonces, enganchamos lindas, lindas coreografías. Eh, ¿Se pueden ir sumando en cada encuentro? pueden anotarse hasta 24 horas antes de cada sede, teniendo esta conciencia de que quizás fue pronta las fechas de inscripción, claro. este año está muy flexible eso, mismo el barrio o sea, no es que tiene que ser o su domicilio o domicilio de la escuela si es por cercanía y comodidad, bienvenido pero si no, pero alguien puede... que vive en otro barrio puede, ir, puede anotarse para participar este domingo, tal cual priorizando las fechas, es, es como les quede cómodo ¿y a dónde se inscriben? se inscriben con un formulario eh, hay un mail, que es eh, tandilba Baila, arroba, gmail, punto com o gmail como lo quieran sí. decir bien y fácil ahí, tandil dill perfecto com. bien exacto y desde ahí les enviamos toda la información es un formulario muy pero muy sencillo hay solistas también bailando? solistas dúos grupos y conjuntos todos Qué lindo sí. ¿Cuál fue ese, ese? Baile que te llamó la atención, no sé, no que haya ganado, pero por ahí Obvio. que se haya presentado o sea alguna persona más grande o alguien muy pequeño. Y bueno, yo hubo... creo que los extremos en ese sentido, Ceci siempre llama la atención. El domingo pasado, unas pequeñitas muy chiquititas, con una actitud de princesas, fue increíble. Realmente la, la aparte de la actitud física de esas muchachitas. En lo personal me llamaron lindo, mucho la atención. Sí. Qué lindo. Bueno, este domingo entonces. Club Defensores del C Sí. Vamos a empezar 1730 porque sabemos que está el súper clásico, ¿verdad? Claro. Así todo el mundo puede llegar. Y el no valor de la nada. entrada, cero pesos. El valor de la inscripción, cero pesos también. hacer ser un evento eh, de, que sale desde Dirección de Cultura, tenemos esa grandiosa, ese grandioso apoyo Exacto. claro. Tal y cual. después hay sí. otra más. Después tenemos, sí, el, el, es una sede grande donde ya hay varios inscriptos, el próximo domingo en la confraternidad, sí. eh, es el 9, 9, eh, 8 de octubre, perdón, porque sí. es domingo, 8 de octubre, ya hay un montón de inscriptos, quizás los hagamos en dos tandas ah, también, porque bueno, nada, hay mucha mar, gente bueno. entusiasmada. Sí, qué lindo. Sí, sí. Y ya con ese termina. 13 de más, porque después nos toca ah. Domingo de Día de la Madre, que no hacemos nada, Domingo uh -huh. de Elecciones, que tampoco, y retomamos el 28 o 29. Estoy perdida con el fin de semana sí. eh, de octubre, 5 y 12 de noviembre, son las últimas tres regionales que tenemos. Ah, continúan. Cerro de Leones, todo Barrio Magiori. Y, mm, Villa y Villa Y Villa Exacto. Y después la final en punto de encuentro llena. Sí, exacto. Casi con seguridad 26 de noviembre. Qué bueno. Bueno, Cecilia, la verdad, te escuchamos así ah. tan entusiasta. Eh, nada, te encanta la Totalmente. danza y baile de toda la vida. Totalmente. ¿verdad? Así que esto es una fiesta para los profes, para las escuelas, para los chicos que bailan. Hay que aprovecharlo. Qué lindo. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Y no se olviden que todavía hay tiempo de seguir anotándose y participando. Y los que no, que vayan de espectadores. Por a ver. supuesto. Aunque no tengan a nada. Ya se animan en la segunda edición. Ah, ¿por qué no? Nosotros nos vamos a anotar con Andrea. Hagamos coreografía. Andrea. Andrea no sabe cómo baila. Quiero saber. Mm, tremendo. Cecilia, Oliveto pasó aquí por la tarde de...